La meca urbana. La meca urbana. En el de la meca urbana. Recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias a toda la gente que se conecta con nosotros temprano. Gracias a toda la gente también que da su comentario ahí en nuestro contenido identificándose. Desde dónde usted disfruta la meca urbana. Gracias a toda la gente de Australia. Eh, vi por ahí comentarios gente desde de Alemania, mujeres también desde Colombia, Argentina, Honduras, Perú. Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana. Usted también lo puede hacer ahí debajo de los comentarios dejándome saber desde dónde usted disfruta este contenido en la Meca Urbana. Para en su secreto, que la canción Provenza de Carol G es una canción representativa para las mujeres. Es una canción que identifica eh, ahora mismo el sentimiento de las mujeres. Y de esta manera, pues, ella le dio agradecimiento a las. Eh, principales que participaron en el video junto a ella, eh, donde vimos y que se identifica que Provenza es un lugar específicamente para damas, para mujeres. Desde el inicio del video, aunque no vendió un sueño Carol G, porque pensábamos que salía con Bad Bunny. Suena una voz parecida a Bad Bunny detrás en el fondo. Pero, pero no fue así. Provenza, eh, obviamente, que es una canción. Eh, un sencillo de Carol G. Luego de Mami, en una colaboración con Becky G. Que no es de Carol G. está sí, esta es una canción netamente de Carol. Eh, mucho tiempo Carol G. sin lanzar una canción eh, so, como solista. Eh, un sencillo, la cual ha acaparado la atención a nivel mundial, no solamente de las mujeres, sino de todos los fanáticos. Del género eh, y también fanáticos de Carol G. Pero que representa Provenza. Vamos a chequear aquí un ojito. Vamos a echarle un ojito a las imágenes. Eh, lo cual también publicó Carol G en su cuenta de Instagram. Vamos a iniciar con esta. Por ejemplo, esta que vemos acá, vemos algo significativo que son modelos, son modelos fuera de fuera del estereotipo común de las modelos, que son eh, delgadas. Eh, mujeres esbeltas que no dejan de ser estas chicas también muy bellas, hermosas porque no, no lo vamos a, a, a llevar al punto crítico de que oh no, porque no fueron modelos de, de, de piel blanca toda, no fueron modelos no fueron modelos con una con una contextura curvilínea no, Carol G quiso identificarse con esto el tipo de mujer afroamericana, latina europea caribeña, que conlleva a ver, a visualizar diferentes tipos, no solamente de tonos de piel, sino también de contextura en la mujer. No importa si eres gordita, si eres flaca, si tiene mucho diente, poco cabello, mucha frente, mucha nariz. Eh, pocos eh, labios, no, no importa. Es lo que representa esta canción. Importantísimo esto porque, obviamente, Carol G está respaldada por las mujeres a nivel mundial. Yo sé que usted, chica, que está viendo aquí el comentario, sabe que es así. Usted está viendo este comentario por Karol G, ni por mí es. Es por Karol G. Vemos acá. Algo importante que también... Vamos a resaltar, es la naturalidad de cada una de estas mujeres. Usted dirá, bueno, esto es un poco explícito porque vemos acá los pechos de estas chicas, pero de manera natural, orgánica, eh, es algo importante porque aquí no estamos viendo el típico video de mucho maquillaje, eh, como dije, de muchos modelos eh, con muchos atributos, muchas y muchas nalgas. Eh, no, aquí estamos viendo algo natural. Por ejemplo, miren esta, es una chica. Bella, hermosa, porque hay que valorar eso, eh, que obviamente está un poquito fuera del peso habitual que uno está acostumbrado a ver o a valorar dentro de las mujeres, pero no deja de ser bonita, no deja de ser bella, no deja de ser una dama, una, una bella mujer, no lo deja de ser, que es lo importante. Esto es lo que ha tratado de representar Carol G. Y en esta foto donde vemos acá todas las chicas que participaron junto a Carol, vemos diferentes eh, contextos. Sociales, por ejemplo, vemos personas con un poco más de peso, poca delgada, chicas afroamericanas, eh, cabello lacio, cabello crespo también, eh, flaca, gordita, eh, talla mediana. Vemos acá una variedad. De chicas, y que este lugar es lo que representa, lo que se entiende, Provenza, es el lugar de ocio de todas ellas, sea el lugar donde eh, todas son bienvenidas, usted también. Eh, es lo que representa de manera directa eh, esta nueva canción de Carol G, que usted ve ahí en las imágenes, tomadas directamente de un post que hizo ella, y vamos a leer el post eh, para que usted también tenga. El, el contexto total de por qué este agradecimiento a las mujeres. Carol G dice en su Instagram: La vida, la vibra, la magia, el amor y la paz con la que fluyó todo. Grabar el video de Provenza me dejó cosas increíbles, pero nada tan especial como haber compartido con ellas. Esas que están ahí, lo mismo que estamos hablando y lo que representa esto para Carol G. En este momento. Eh, fuera de, 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 de contexto, sacando toda la controversia, que sea Noel, que sea Yelit, Estamos sacando eso, no vamos a mencionar eso aquí. Mujeres de todas partes del mundo, hablamos de la vida, del sueño, de nuestra cultura, eh, cantamos y la pasamos brutal mientras nos grababan un video musical. A ellas le dedico este post. Gracias por hacerme sentir tan humana, tan especial y por compartir su vibra más bonita conmigo para toda la vida. Así que estas esta expresiones de Karol G son muy significativas. Ahora mismo, en un momento donde tenemos la libertad de ver, de hacer. Diferentes cosas en la sociedad que quizás antes no se hacía. Por ejemplo, este video en los 80, quizás eh, principios de los 90, hubiera sido muy criticado. Y es la libertad. Ahora mismo que disfrutan las mujeres, ustedes que están ahí viendo el contenido, eh, el valor que han obtenido también ante la sociedad. Y estas eh, representantes de ustedes, por ejemplo, Carol G, eh, en otro sentido, Natina Tacha y las demás, que han identificado el valor de la mujer sin importar el estereotipo. Por ejemplo, esta foto eh, me llama mucho la atención por lo que le dije. Aquí yo veo muchas mujeres eh, fuera de lo común, fuera de, 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 lo, de lo convencional que se ve en los videos, obviamente, y que fue lo que Carol G quiso representar. Todas bellas y cada una de esas mujeres también, eh, pues que disfrutaron, vivieron la experiencia, Carol G lo agradece. Y yo quiero que usted en los comentarios y me deje saber qué usted sintió como mujer, porque este contenido es para mujeres. Lo estoy haciendo yo como hombre, pero también le estoy dando el valor, pero es dedicadamente para mujeres. Eh, ¿Qué usted sintió en este momento cuando vio Provenza? Déjeme en los comentarios. ¿Cuál fue su reacción? ¿Por qué? Porque estamos viendo una Carol G lejos de la controversia, lejos del Dime Direte, aunque obviamente le ha sacado partida, pero... Una canción que no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo actual de la farándula que la está arropando de manera internacional. debe saber en los comentarios, por favor, qué le pareció que usted sintió, cómo sintió la vibra, qué cosas eh, logró identificar también del video, no solamente que sea la opinión mía y. El análisis mío, sino también el de usted. Siga disfrutando de nuestro contenido. Suscríbase a nuestro canal, que siempre estamos cerca de la música urbana. Usted, eh, que es parte fundamental, vital de este proyecto, La Meca Urbana. Recuerde suscribirse, dejarme saber ahí debajo de este donde disfruta pues nuestro contenido. Seguimos acá. Esta es La Meca Urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.